hicimos una visita en el Hospital María Socorro Quiroga, donde el cual el secretario de Salud se compromete a eficientar el servicio. En esa ocasión de la visita se nos comenta que el aparato de rayos X y tomografía había sido alquilado, pero que ya había el contrato de compra y que en 40 días llegaría dicho equipo. La realidad es que no ha llegado y que cada día se trabaja con mayor deficiencia. Y esto del laboratorio, pues yo ya tenía conocimiento y vamos a entrevistarnos con el secretario de Salud y que nos dé una explicación por qué esto, porque al gobierno del estado se le aumenta el presupuesto en 974 millones. Y eso es muy importante porque el licenciado Andrés Manuel es el que aumenta esa parte, ese recurso para mejorar en salud, educación, en las cosas básicas. Bueno, como sabían que íbamos a hacer la visita, lo pintaron y se veía hasta cierto punto higiénico y creo que retiraron un poco a pacientes y se le cuestionó de los equipos y dijo que ciertamente era alquilado pero que los iban a reponer y entonces se comprometieron a dar un servicio de calidad y de calidez para el paciente. Y entonces nosotros nos estamos encontrando que las cosas no se han concretado. Es importante también comentar que el estado de Campeche entra dentro de la federalización del sector salud. Esto, ante todas esas anomalías, el gobierno federal ha tomado la decisión de que sea instituciones federales, donde sea el gobierno el que esté atento a la vigilancia. En estos días el licenciado Andrés Manuel encontró y comentó que se hacían compra de 80 mil millones de medicamentos, los cuales no existen o hay un mal manejo de este recurso. Pues es fundamental porque el laboratorio me va a ayudar a corroborar la presunción de un diagnóstico que yo tengo. O sea, yo voy a hacer clínica, pero lo voy a corroborar con el estudio de laboratorio, ¿sí? Una cosa muy sencilla, puedo pensar que el paciente tiene una infección en vías urinarias, pero yo ya tengo el pensamiento que tiene ese problema, pero mando el estudio de laboratorio y el laboratorio me reporta que en la orina hay leucocitos y hay datos de que sí es cierto que hay un proceso infeccioso. Entonces, para nosotros es fundamental, va de la mano para poder ya llegar a hacer un diagnóstico. No solo, sino tratar de ver, platicar con ellos, qué es lo que está pasando, porque hay un incumplimiento, es la palabra del secretario de Salud, ¿sí? Hay un incumplimiento porque ya se hizo la visita y entonces es válido que nos digan que si fuimos a paseo, si no se concretan las cosas. Entonces ahí hay una corresponsabilidad de nosotros como legisladores y del secretario de Salud, que nos comprometimos a algo y no se está realizando. Mira, en realidad, a nivel de todo el estado, hay una deficiencia total y dolorosa, ¿sí? Inclusive del 2017 hay faltantes de recursos que el propio presidente de la República comentó que el mismo doctor Narro la metió cuando era secretario de Salud. Entonces, pues aquí es importante que nos comprendamos que es una transición, que es una transformación y que las reglas del juego son distintas, ¿no? Que el recurso se debe de usar adecuadamente y no debe haber distracción del presupuesto en ningún área.
pero es sumamente doloroso en el área salud. Pues eso es el mensaje que quisiéramos que los legisladores de Morena estamos atentos y presionando y acudiendo y que haya una mejoramiento. O sea, no podemos estar hablando de cuarta transformación si seguimos en las mismas circunstancias.